tan peligroso ese tipo? Es un hijo de puta dentro de los hijos de puta. Yo lo he investigado con fuentes mías. ¿Quién carajo resultó ser este man? ¿Un agente de inteligencia o un ex agente de inteligencia? En realidad, ahora que el tipo está retirado, se divierte agarrando giles como nosotros. Trabajó para varias agencias aparentemente, pero bueno, es un mercenario. ¿Crees que lo de las paltas funcionará? Son paltas asesinas, ¿por qué debería fallar? ¿Y este? Sabe demasiado, ¿eh? Ok, hazlo pasar. ¿Y qué mierda pasó acá? ¿Cómo están mis perros? ¿Todo bien? Quique, ¿cómo está mi estimado? Muchas gracias, mi querido Yuya. Siempre usted es tan amable. Quique. Entonces, ¿qué mierda es esto? Paltas, un nuevo e ingenioso método como para guardar la marca. me gusta la idea original. Muy bien, ¿tenés el dinero? Muy bien, Quique. Un placer hacer negocio con ustedes, Lo mismo digo, huevones. Pronto, muy pronto van a saber de mí. Falta. Qué locura. Insisto, ¿realmente crees que funcione? Tranquilo, Charlie. El doctor Kornakov y el doctor Chess son muy buenos científicos. Fueron ellos precisamente los que modificaron las paltas genéticamente como para hacer este trabajito, así que antes que te des cuenta, espero no llegar a estar fulminado. ¿Pero realmente sabes dónde trabajan? Mirá que yo también tengo mis fuentes. No. Trabajan para Corporación Vudú. ¿Y a mí qué carajo me importa? Ese lugar no es de lo mejor, es muy turbio. ¿Qué tan turbio? Bastante, según tengo entendido. Deberíamos investigar más. Yeah, P, what's up? What the fuck do you want? Whoa, what about mood, man? That's my problem. What do you want? Information. Is this a safe line, right? Of course. Blue Corporation. What do you know? Very bad people. They experiment with humans. What do you mean? Vudu is a pharmaceutical company. They are legal. But in shadows, they make genetic experiments with people. Shit! Who commands it? I don't know, but you must know some of the stuff. Lady Galatia, for example. Are you there? Yeah, thanks, P. We'll be in touch. ¿Y bien? Es muy turbio, tenés razón. Parece ser que en ese lugar experimentan con gente. ¿Qué? Sí, experimentos genéticos. Ya, escúchame. Vos andás a hacer una visita a Kornakovia y a Chess. Yo me voy a encargar de alguien mientras. ¿De quién? De mi ex esposa. ¿Lo dices en serio? ¿Ella está metido en esto también? Así parece.
Danger, the abogados de Capture Mutants. In serious. Take care and trash them. Why? Why you? What are you doing here? You work for Voodoo Corporation. No. Really? I work with Voodoo Corporation. I care a shit, babe. Why did you warn the Peruvian? Hmm? Because he wants to with us. Surprised? Yes, I'm surprised that you and me, you know, he will go gone after us. And you care a shit. Sorry, darling. Why? I always were a good person with you. I mean, even when we were married. Sorry, darling. Just business. Fuck you, bitch! Charlie, está hecho. Júntate ya mismo con los científicos. ¡Concha su madre! Sos el mejor, que no fallás. Tal vez sea cierto. Entonces me vendría bien usar tus talentos. ¿Puedes liquidar a este tipo? Pues claro, a eso me dedico, además de vender droga. ¿Cuánto? Esto saldrá caro, chamaco. ¿Cuánto? $5 millones y un kilo de tu mejor cocaína. 4 millones y te dejo darte un pase. Hecho. ¿Cuánto tiempo? ¿Pase? No, la muerte de Quique. Lo más antes posible, mi güey. ¿Para cuándo lo necesitas hecho? Para allá. Así será, vato. ¿Sabes que había muerto? ¿Ah? Tú sabes, las partas, lo de mexicano. ¿De modo que ya sabes lo de Juan la Muerte? Tú sabes cómo es esto. Todos nos enteramos de todo. ¿Crees que unas partas pueden contra mí? Yo me entero de todo, ¿sabes? No sé qué decirte. Maldito coyote. Tú ayudaste a Cornocovia a escapar, ¿verdad? Y seguro lo harás con Charlie y Chucha. Tú sabes, es mi trabajo, güey. ¿Y la lealtad? ¿Dónde queda la lealtad? Mi única lealtad es al dinero, cabrón. Ah, el dinero.
decirme? Tres, dos. Ah, sorpréndeme. Ya no queda nadie nuestro en este mundo. No me digas Enrique Gobón de mierda, enmascarado. ¿Realmente quieren estos hijos de puta? ¿Eh? ¿Saben que si quisiera, ahorita los tres estuvieran muertos? Pero Lady Galaxia está muerta, Kornokovichs nos traicionaron y los otros soretes permanecen impunes. ¿Y puedes creer que hasta contrataron a un mexicano para matarme? ¿Y qué más? Estoy en eso. Aunque vaya uno a saber dónde se han escondido. Hecho. Ya lo veremos. Ok, todo está bien. Uy, ese marica. Yeah, Pip. It's me. You're in danger. Get out of there. What? What do you mean? Don't ask. Just do it. Oh, shit! Sé que este local les pertenece. ¿A qué te referís? A que si no me decís dónde están, te prendo fuego a tu local ahorita, hijo de puta. Ahora yo no tengo nada que ver, ¿qué carajo te pasa, negro? Dale, pelotudo, no me impacientes. Farmington, calle 54, balcón 5. ¿Viste que no era tan difícil? ¡Puto! Charlie, ¿cómo salió todo? Todo más que mal. Kike mató todas las paltas y Kornokovich y Che se van para Buenos Aires. Además tenemos en contra a la gente de Vudú. Sí, el peruano trabaja con ellos. Mucha gente muerta, mucha presión. La verdad no sé si puedo seguir con esto. No, así no se puede. No me digas que no se puede, hacelo y punto. ¿Pero qué vamos a hacer? Sé que tenemos armas y recursos, pero es Kike Williams. Ya me encargué de contratar a alguien. De todas maneras, habría que sacar más pasajes para Buenos Aires. Nunca se sabe qué puede ocurrir con esto. ¿Y crees que funcione? ¿Podemos escapar? Vamos, hermano, no me dejes solo en esto. Es la única vía de escape que se me ocurre. Vos encargate de sacar los pasajes, que si se pudre todo, nos vamos. Tú e io,
siamo qui, qui da te, lo sa Dio il perché, io non lo so, ma tu, tu non lo dici, metti su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Sei tu che m'hai voluto a cena da te, ma non hai preparato, chissà perché. Qui si fa buio, tu non parli, io m'annoio, quasi quasi.